Buenos días, amigos y amigos de Pericocina. Hoy traemos un bacalao encebollado. Aprovechamos que estamos en Cuaresma, cercanos a la Semana Santa, y vamos a traer un plato muy típico de Semana Santa. Para eso hemos comprado un bacalao, en torno a 750 gramos. Se puede comprar de muchas maneras. Podemos comprar la bacalao entera, cortarla, echarla en agua durante 2 días, cambiándole el agua 3 o 4 veces. Podemos comprarlo ya desalado y ponerle su punto de sal. O, como yo lo he hecho en este caso, lo he comprado en su punto de sal. Así no nos complicamos mucho la vida. Le ponemos sal a los demás ingredientes. Al bacalao no le ponemos sal porque ya tiene su punto. Y vamos a utilizar una cebolleta en vez de cebolla, aprovechando que mi amigo Santiago me la ha regalado. Me ha regalado una cebolleta. Santiago, vamos, tiene un huerto que es una maravilla. Puedo decir que el huerto mejor cuidado de Ruth, porque es un tiquismiquis para el tema de todo lo que hace. Es muy, muy, muy meticuloso para todo, y la verdad, vengo del huerto ahora mismo y da envidia verlo como lo tiene. Entonces, nada, Santiago, lo que haces con tus cebolletas, ¿vale? Así es que venga, vamos a empezar con la receta. Bueno, en primer lugar vamos a freír el bacalao. Lo tenemos enharinado y lo vamos a freír a fuego medio. Una vez que esté frito, lo apartaremos. Ahí dejamos que se vaya haciendo tranquilamente. Una vez tenemos nuestro bacalao, lo vamos sacando y lo vamos apartando en papel de cocina. Y vamos con el último. Bueno, tenemos picada la cebolleta de mi amigo Santiago. Picadita, vamos a hacer el sofrito ahora. Vamos dejando ahí y que se vaya pochando tranquilamente. Una cebolleta buenísima, ecológica, de su huerto. El huerto de mi amigo Santiago. Y para ayudarla un poquito de sal. La sal hace que se deshidrate, que suelte agua. Y hace que se poche antes. Una vez que tenemos pochadita y tierna la cebolleta, le incorporamos el tomate. Y vamos a hacer el sofrito tranquilamente. No sin antes añadirle un par de hojitas de laurel. Precisamente, pues se llama encebollado porque la cantidad que lleva de cebolla es bastante alta, en este caso cebolleta. Le vamos a poner también un poquito de pimentón, una cucharadita y media aproximadamente, y un poquito de colorante alimentario. Vamos integrando bien, que vaya cogiendo colorcito. Mientras tanto preparamos nuestro mortero. Le vamos a trocear 3 dientes de ajo para que sea más fácil de machacar. Así, hecho trozo, lo vamos a majar mejor. Pues eso, 3 dientes de ajo, un buen ojito de perejil, hojitas de perejil, unos granos de comino y una hebra de azafrán. Y vamos a proceder al majado. Le vamos a poner también un poquito de sal para que sea más fácil machacarlo. Vamos dándole. Hasta que lo tengamos bien majadito. Bueno, lo tenemos bien majadito. Vamos a reservar, ¿eh? Hasta que llegue la hora de utilizarlo. Como ya tenemos hecho el sofrito, vamos a apartar las 2 hojas de laurel, lo primero. Las apartamos porque después las vamos a utilizar otra vez. Aquí tenemos la otra. Y ahora vamos a pasar
el sofrito al vaso de la Turmix. Ahora le añadiremos, para triturarlo, un poquito de agua para que se triture mejor. Perfecto, ya lo tenemos. Le ponemos un poquito de agua. Bueno, vamos a pasar el sofrito. Una vez triturado, lo hemos volcado a la cazuela donde vamos a hacer nuestro bacalao. Y ahora sí le ponemos las dos hojitas de laurel, que obviamente habíamos quitado antes para no triturarlas. Y vamos pasando nuestro bacalao a la cazuela. Esta receta de la tita Leo, la verdad es que le sale buenísimo, buenísimo, Me hubiera gustado que lo hubiera hecho ella, pero le da vergüenza. Bueno, todas las personas no valen para salir detrás de una cámara. El bacalao no está completamente hecho. Está, digamos, confitado. Pero aquí ya va a terminar de hacerse. Ahora a nuestro majado le incorporamos un vaso de agua y lo volcamos a la cazuela, removiendo que se vaya bien todo a la cazuela. Y ya solo tenemos que llevarlo al fuego. Lo apagamos un poquito. Ha quedado un mortero limpio. Y vamos al fuego con él. Cuando empiece a hervir, taparemos y lo tendremos 10 minutos. Bueno, ha empezado a hervir, antes de taparlo, vamos a trocearle pues tres huevos que hemos cocido. Hacemos trocitos y se los vamos incorporando a nuestro encebollado. Aquí tengo a la tita Leo supervisando y dándome el visto bueno. Vamos a ver qué tal sale. Terminamos de trocear los huevos y ahora sí vamos a tapar y vamos a dejarlo unos minutillos. Bueno, pues nos hemos atrevido con este bacalao encebollado o bacalao de cuaresma, como queramos llamarlo. Rico, rico. Vamos a servirnos un platito. Y como siempre digo, vamos a dar buena cuenta de él. Bacalao encebollado, al estilo de la tita Leo. Le ponemos su banderita. El adorno no debe faltar nunca. ¿Qué os parece este bacalao? A mí me está subiendo ahora mismo el humo para arriba y me está dando ganas de llorar, nada más que de pensar que lo voy a comer. Animaros a hacerlo. Animaros, que esto es sencillo, ya habéis visto que no es nada complicado. Y disfrutar de este bacalao de cuaresma, de este bacalao encebollado, al estilo de la tita Leo, que no se nos olvide. Bueno, pues como siempre os digo, suscribiros al canal, no cuesta nada, es gratis, siempre lo digo, y así es. Darle a me gusta y compártelo con tus amigos. La semana que viene, bueno, no sé todavía lo que voy a hacer, pero lo que sí sé es dónde lo voy a hacer. Lo voy a grabar el Jueves Santo porque tenemos una reunión de amigos que se llama La Peña del Hornazo y lo que sea lo voy a hacer allí en el campo. Así es que el Jueves Santo nos vemos. Esta peña nos juntamos todos los años en el Jueves Santo y vamos a aprovechar ese día para hacer nuestro plato. Hasta la semana que viene.